Di Palma, ahí lo veo a Zapallito Sánchez, que vienen solitariamente, se va a largar, se apagó el semáforo, top, 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 race en marcha, y ahí están los protagonistas con cuarto, el quinto lugar para Martín Ponte, Arduzo movió sexto, Crujos y el Correntino séptimo, Diego Azar octavo, el Java Federico Moisés con el auto número 22 aguantando. Analizar los tiempos, esa es la cuestión. Bueno, el récord de vuelta es de Canapino, el más rápido en la pista, es el puntero de la carrera, y es... Guaito viene lento, una lástima. Ahí tiene algún inconveniente Josito Di Palma, que seguramente va a ir al sector de boxes. Chero, el director deportivo del equipo de M Motorola, que se paró, y Josito Di Palma que está adentro, Javier de la Roce. Sí, ingresó el auto de Josito Di Palma, parece que va a buscar refugio directamente a la zona de boxes. Sería interesante seguir el ritmo de Tadei. Percibo una falla al paso por la recta. Cinco veces campeón de la categoría, ahora buscando el título con otro equipo que no sea el Sporting, con el equipo Midas, el equipo de Sergio Raffaelli. A ver, chicos, en boxes. Dos bidones. A ver, dale, Javier. Dos bidones. Está el auto de Canapino, un bidón que se... Bueno, uno solo le pusieron, ¿no? Es que a veces falla la válvula y se pierde mucho combustible. Estaba preparado el otro por las dudas, por si... Esta box es el de Nicky Trocet. Ahí está Trocet también. Están arrecifeños. Está rapidísima la de Trocet. Sí, muy, muy. Y aparte están saliendo prolijas, Por lo menos en los 10. Sí. Arduzo pasó, cumplió 17 vueltas y no entró a boxes, Leo. Girolami, de los de Adelante argentino, que es Caito Rizzati. Rizzati aguanta, defiende a capa y espada el segundo lugar. Va Canapino, que intentó por un lado, por el otro. Ahora sí va Canapino por adentro, pero Rizzati no le afloja. Acelera Caíto, el de la Burage. Valdi Arrecife por afuera. Va Rizzati por adentro. La cuerda quiere. Canapino no lo va a dejar con pista. Rizzati. Ahí están a la par. Rizzati por arriba. Lo dejó entrar. Le hace la tijera. A ver si le sale a Caíto. Canapino. Canapino es el nuevo segundo de la carrera. Pero va Rizzati por adentro. Rizzati por adentro. Aguanta Rizzati. Casi, casi se tocan. Canapino que no le afloja. Canapino segundo. Rizzati tercero, vuelve a ganar. Agustín Canapino volvió otra vez en la TRV6 ganando para convertirse en el más ganador de la temporada en todas las categorías del automovilismo argentino. Agustín Canapino llevándose la victoria mientras atrás pelean el Mono Altuna y Matías Rodríguez. Altuna aquí cuando viene Canapino, la victoria. Sí, entraba en la parte que le cuesta a Jonito de Benedetti. Cuando trepa el auto pareciera que no chupa combustible. Después sabremos bien cuál es el inconveniente. Se viene el triunfo de Canapino. Va buscando la 32ª victoria. Canapino se eleva la bandera a cuadros. Va a ganar el Titán. ¡Ganó! ¡Ganó! Agustín Canapino, el nombre de la victoria en el Top Race en la categoría espectáculo segundo. El Facu Arduzo y lentamente va a llegar Caíto Rizzati. Mira con el olor, llega Caíto. En este preciso momento se tira un poquito de agua porque obviamente la temperatura es elevada. Ya está a altura del mediodía. Felicitaciones. Si había algo que faltaba era ganar una carrera de larga duración, se dio. Sí, agradecerle a todo mi equipo, a Sergio Rafael y a Maxi Juárez, a cada uno de los integrantes. Miércoles que se hace larga, me cansé bastante. Linda carrera, muy peleada con Caíto, creo que la clave estuvo ahí, en que los exprimimos al máximo, hicimos lindas maniobras y mi auto quedó más entero. Bueno, lo importante es que se sacan eso de encima, ¿no? Que querían sacárselo, ganar este tipo de competencias que son parte de la definición. Absolutamente, era muy importante para nosotros poder ganar una carrera de larga duración. Lo hicimos con contundencia, así que más que agradecido a mi equipo que me traía verdaderamente un gran auto. Bien, la palabra de Canapino. Vení. El final, sí, Andrés. Bueno, los 5 que van a pelear el campeonato, 4 que van a buscar ser finalistas junto con Canapino son Rodríguez, que quedó segundo, De Benedictis, que quedó tercero, Altuna, que quedó cuarto, y el último clasificado finalmente fue Ponte, que como abandonó no sumó puntos, así que ha quedado eliminado, como lo decía, Rizzati.